Ajustémosles las cuentas a esos agitadores, ¿de acuerdo? Están los saqueadores, por supuesto. La denominada Hermandad del Acero. Que no os engañen sus majaderías pseudo-caballerescas ni sus supuestas conexiones con el ejército. Bienvenido a Megaton. La bomba no supone ningún riesgo, no te detiene. Adentro, colega, lo vas a pasar de muerte. Que disfrutes de la visita, amigo. Bienvenido a... La madre... Pero si eres de ese refugio, el refugio 101. Hace mucho tiempo que no veo uno de esos monos. Me llamo Lucas Sims, soy el sheriff de la ciudad. Y el alcalde también, cuando es necesario. No sé por qué, pero me gustas, chico. Algo me dice que eres de buena pasta. Así que bienvenido a Megaton. Si necesitas algo, avísame. ¿Agradable? Creo que nos vamos a llevar muy bien. Si tratas bien a mi gente, puedes quedarte todo el tiempo que quieras. Me alegro de que nos entendamos. Y ahora dime, ¿puedo hacer algo por ti? No, lo siento. Ya bastante tengo con lo que tengo como para andar fijándome en todos los que pasan por aquí. Pregunta por ahí. Por algo lo llaman el yerbo, pero además hay asentamientos por ahí. Ya ves hasta dónde llega el empeño del ser humano. Al sur está Rivet City, pero ni se te ocurra meterte en DC. Es una zona de guerra. ¿Qué pasa? Nadie de por aquí me inspira confianza para dejarle tocar eso.
Además, la mayoría ni siquiera sabe que aún representa una amenaza. Y encima Cromwell y esos chalados de la Iglesia del Átomo idolatran al maldito artefacto. ¿Por qué? ¿Crees que serías capaz de desactivarla? ¿Para siempre? Ah, de acuerdo, muy bien. Pero escucha, primero échale un vistazo. Ve con cuidado. Si haces bien el trabajo, te embolsarás 100 chapas. Un poco caro. Bien, hazlo y tendrás el dinero. Pero no la cagues, porque lo lamentaríamos todos. Ahora que lo pienso, sí recuerdo a un tipo que pasó por aquí. Tenía una mirada en sus ojos. Ya sabes, la típica de cuando alguien quiere algo. Estuvo un rato en el bar. Quizá Moriarty pueda ayudarte. Eso sí, ten cuidado. Ese hombre no es de fiar. Que vaya bien. Buenas noches. Esto más inútil. Todos los días la misma puta historia. Vaya. Justo cuando estaba a punto de perder la esperanza. Querido muchacho, estoy encantado de conocerte. Soy el señor Burke. ¿Y tú? Tú no perteneces a esta cloaca. Eso ya te hace bastante especial. Por fin, alguien con un poquito de civismo y sentido común. Represento a ciertos intereses. Y esos intereses ven en esta ciudad, Megatón, un obstáculo para desarrollar un floreciente paisaje urbano. Aquí no hay nada que te ate, ni te afectan los asuntos ni el destino de este pozo infecto. Podrías ayudarnos a erradicar este pequeño punto del mapa. La bomba atómica sin detonar que da nombre a esta ciudad sigue pero que muy activa. Solo precisa un poco de... motivación. Tengo en mi posesión una carga de impulsos de fusión construida con un propósito concreto. Detonar esa bomba. Tú la adosarás a la bomba. Y luego recibirás tu paga. Muy generosa. ¿Qué dices? Sims es un idiota. Se enorgullece de su posición como alcalde y sheriff de este vertedero. ¿Quieres decir, aparte de hacer el favor al mundo de eliminar este pestilente pueblo? Naturalmente. Recibirás una compensa sustanciosa. Mi patrón es un hombre muy generoso. Si ambicionas chapas y lujo... los tendrás. Regateas bien. 500 chapas adicionales sobre la tarifa base cuando Megatón esté en ruinas. Toma, la carga de impulsos de fusión. Ponla en la bomba. Cuando acabes, ven a verme a la Torre Tempenny. Está al sudoeste de aquí. No tiene pérdida. ¿Alguna pregunta? ¿Quieres decir que no tienes la capacidad de hacerlo? No vas a tocar los cables, solo vas a adosar la carga de impulsos al detonador. Si te quedas en blanco, habla con Leo Stahl.
Puede que tenga algo que te ayude a concentrarte. Se dice que sabe lo que hace. No te entretendré más. Lo dijeron, ¿no? No era la radio. La emisora del enclave se oye sin problemas. ¿Quieres comerciar, forastero? Prueba en el almacén de Craterside. Venimos, hermanos. Bebed conmigo y orad. Glorioso átomo. Te entrego la fragilidad de mis huesos y la debilidad de mi cuerpo. No te creas que hay muchas novedades. Hágase tu voluntad. Te suplico que hagas de mí tu barca y me... Bienvenido. Anda, coño. Tú eres nuevo, ¿no? Llevas unas pintas un poco raras, pero no pasa nada. Me llamo Leo Stahl. Encantado. ¿Mierda? ¿Quién te lo ha dicho? Quiero decir, no sé de qué me estás hablando. ¿Ayudar? ¿Qué sabrás tú? Soy un puto yonkarra. ¿Qué pasa? Pero no le hago daño a nadie. Supongo que tienes razón. Tendré que contarles mi problema, ¿verdad? Ni siquiera sé qué decir. Llevo años robándoles a los dos para conseguir mi dosis. No sé ni por dónde empezar. Ya se me ocurrirá algo. Quería agradecerte tu ayuda. Ha tenido que venir un extraño para que me dé cuenta de lo gilipollas que he sido. Toma esta llave. Es de mi escondrijo privado en la planta de tratamiento de agua. Deshazte de todo. Quémalo, véndelo. Haz lo que quieras con ello. Gracias. Será difícil, pero haré lo que pueda. Aquí estamos para lo que haga falta. No te quito el ojo de encima, así que más te vale no hacer tonterías. ¿Qué te dijo qué? Nunca me gustó su aspecto. Joder, dame eso. Vamos a buscar al tío este, Burke. Estás a punto de recibir una lección sobre la justicia en el yermo. Te suplico que hagas de mí tu barca y me guíes hacia tu gloria. Divide todo el cicatón de la historia. ¿Has visto a Nathan por ahí? Buenas noches. Buenas noches. Tú, Burke, explícame qué haces en... Megaton. ¿Disculpa? Sheriff, ¿a qué vienen esos gritos? Sabes perfectamente de lo que hablo. ¡La bomba! ¿Estás intentando explotarla? ¿Estás pirado o qué? Sheriff...
Me temo que ha habido un malentendido. Alguien ha debido de estar contando patrañas por ahí. Yo me encargaré de la situación personalmente. Te voy a poner bajo arresto, Burke. Por lo menos hasta que averigüe de qué coño va todo esto. Y yo me temo que no voy a poder cumplir tu exigencia, Sheriff. Tengo asuntos muy importantes que atender. Ahora, hazte a un lado. Esto no es debatible. Te vienes conmigo. ¿Qué estás pensando? ¿Por qué siempre tiene que ser todo por las malas con gorilas como vosotros? Es otra historia. Muy bien, Sheriff. Muéstrame el camino. ¡Joder, todos! ¿Con qué? ¿Qué está? Me acababan de hacer... el truco. Dida. ¡Cuidado! Hola, Jericho. Aparta de mi vista, joder. Un viajero, ¿no? Me alegro de verte. Oye, ¿qué diablos quieres? Vuestros ojos se cegarán de júbilo. Ensordeceréis al oír el trueno de su voz. Hombres, mujeres... y niños de la tierra, acercaos. Vamos a contemplar el poder de Átomo. Impregnaos de él. Dichosos los que os halláis en la tierra elegida, porque seréis testigos de la palabra del profeta de Átomo. Venid.
Puede que lleves una placa, pero no eres mi padre. ¡Lo has logrado! ¡Has desactivado ese cacharro! A mi papá le habría encantado. Gracias. Él quería que te diese esto. La llave y la escritura de un sitio vacío detrás del farol de latón. Te puedes instalar allí si quieres. Y habla con Moira, la del almacén de Craterside. Te puede ayudar a decorarlo.